Gracias. <laughs> a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo. La victoria contundente, rotunda y absoluta de el republicano Donald Trump es titular en todo el mundo. Por varios elementos. Primero, porque se preveía según las encuestas que lógicamente fueron hechas polvo <laughs> por el resultado que esto iba a ser un supuesto nariz a nariz, un cierre, eh, como se dice en las carreras de caballos, eh, cara a cara para ver si no nos equivocamos y que el ganador sea eh, por un milímetro, por un último esfuerzo, por un último eh, alcance. No, no fue eso lo que pasó. Fue una tunda lo que Trump le propinó a... Camala Harris, eso es el primer lugar. Segundo, eh, no solamente fue en el colegio electoral con los votos electorales, superó con facilidad, añadí que le por favor, ahorita el mapa de la voz de América, que es el que tenemos como más actualizado, puede ser que haya otro. Eh, no solamente fueron los 270 votos que se necesitaban para alcanzar la presidencia, sino que a ah, se ha acercado a los 300 y puede ser que los pase en la medida que avancen eh, las horas y los días. 295 votos electorales versus 224. Ahí se quedó estancada eh, Kamala Harris. Están todavía en, en pendiente. Eh, entonces, estamos, estamos ahí con eh, el resultado hasta. hasta a esta hora, pero es una cosa aplastante, ¿no? Aplastante. Y el otro elemento interesante es el voto popular. El voto popular porque Trump en el 2016 eh, perdió en el voto popular, pero ganó en los electorales, con Hillary Clinton. Y en el 2020 eh, la cosa fue completamente distinta. Lo importante de esto, Ahora es que la democracia ha funcionado y los que apoyaban a Trump deben de celebrarla con todas las de ley y los que apoyaban a Harris deben reconocer, como lo ha hecho ella misma, el resultado y tratar ahora de que las cosas caminen de mejor forma en los Estados Unidos. No hay dudas, no hay señalamientos. Eh, porque lógicamente si hubiese sido esto cerrado, a lo mejor las cosas se hubiesen complicado un poco, pero no fue así, no fue así y ahí está el mundo viendo cómo una democracia que no es perfecta, pero una democracia que ha caminado durante tanto tiempo, se mantiene incólume, se mantiene eh, fuerte. Y se mantiene robusta. Veamos cómo informa la voz de América del triunfo de Donald Trump ayer acá en los Estados Unidos. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su presidente 47 y su presidente 45. Así fue como Donald Trump le agradeció a los presentes en su centro de campaña de West Palm Beach, Florida, al haber resultado electo presidente de Estados Unidos durante un discurso de aproximadamente 23 minutos en la madrugada de este miércoles. Y con cada respiración de mi cuerpo no descansaré hasta que hayamos entregado a los Estados Unidos fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen. El republicano ganó estados claves del país como Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte por encima de su rival demócrata Kamala Harris. Horas antes, para la campaña de Donald Trump era necesario mantener tener optimismo cauteloso, aunque las proyecciones fueran favorables a partir de resultados de votación adelantada y por correo de electores por afiliación política. Las elecciones tanto del 2016 como del 2020, todas las encuestadoras eh, subestimaron al presidente Trump, pero nosotros creemos que esa diferencia pequeña puede en realidad no ser tan pequeña, puede estar inclusive por encima del margen de error. En las calles de Miami, hacia el sur de Florida, adeptos a Trump celebraron su triunfo en un estado que ratificó su preferencia en el voto republicano. Así lo dijeron estas personas reunidas en la pequeña barra. Florida como siempre, roja de arriba abajo y el condado de Miami-Dade era el 88. Bueno, pues no se convertía en rojo. Siempre votaba eh, demócrata y gracias a Dios. Pues se convirtió en un estado rojo. Ahí está, Florida, ahí como siempre. Gracias. Wall Street este miércoles arrancó la jornada con un notable optimismo, impulsado por expectativas bursátiles ante el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su impacto en la economía global. El índice Dow Jones avanzó 1.200 puntos, un incremento del 2,8%, mientras que las principales acciones como Tesla de Elon Musk y activos digitales como el Bitcoin registraron fuertes subidas. Desde West Palm Beach, Florida, Jacopo Luzzi, Voz de América. Impresionante el impacto del triunfo de Trump en las bolsas. Impresionante, hacia el alza. Impresionante. Ahora, incluso Miami Dade, que como están escuchando ustedes, desde 1988 no se convertía en un condado rojo, también lo hizo ayer. ¿Qué fue lo que pasó? A mi criterio, un enorme voto oculto estaba esperando el momento para dar el paso hacia adelante y destruir las encuestas que hablaban de una de las elecciones más reñidas. Que se hubiesen registrado en los Estados Unidos. Realmente, eso, como lo hemos visto, no ocurrió. Trump, ayer a las casi las 3 de la mañana, ¿quién andaba desvelado por aquí en Estados Unidos? Creo que una buena parte de nosotros, ¿no? Eh, cerca de las 3 de la mañana fue que apareció con su familia y una buena parte de sus colaboradores para hablar eh, y autoproclamarse como ganador, lo hizo, creo yo, con mayor prudencia que lo que ocurrió en el 2020. Porque en el 2020 Trump salió a decir que él estaba ganando y de pronto las cosas cambiaron. Hay gente que incluso se durmió en el 2020 pensando que Trump había ganado la elección y al día siguiente se levantó con la sorpresa de que Biden era quien había logrado eh, eh, ganar la elección. Ayer... Aún cuando los números de todo eso que se llama, ¿cómo le llama? el muro azul, todos esos, todos esos eh, estados bisagra eh, de gran importancia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, eh, Georgia, estaban dando de manera clara una tendencia, eh, el expresidente Trump y su equipo mantenían la prudencia y hablaron hasta las 3 de la mañana, cuando ya no había forma de que hubiese un cambio, hubiese algún tipo de alteración. Y un elemento que a mí, como a eso de las doce y media, una de la mañana, hora local, me, me hizo sentir que no, que no iba a pasar nada más, es cuando Kamala Harris decidió que no iba a hablar. Y todo su campamento retiró. Se retiró para su casa a dormir, lágrimas, caras largas. Lógicamente que no es fácil aceptar una derrota y de este tipo. Pero fue hasta hora y media después que el, el expresidente Trump apareció para hablar y decir, entre otras cosas, que esto es el mayor movimiento político de todos los tiempos. Veamos parte de su discurso. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest. Political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help and it needs help very badly. We're going to fix our borders, we're going to fix everything about our country. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. Anya. El candidato republicano ahora presidente electo, que el pueblo de Estados Unidos le dio un mandato poderoso. Celebró haber eh, ganado el Senado con su partido y se comprometió a hacer todo lo mejor que pueda su trabajo, el mejor trabajo del mundo. Dice. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. También eh, Trump habló del cierre de las fronteras, que es uno de los temas más delicados que está dentro de su agenda y de sus prioridades. Veamos lo que dijo y cuáles son los puntos que él considera, aparte de este tema, eh, las acciones más eh, preponderantes y más urgentes para volver nuevamente a Estados Unidos grande. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to we have to let them come back in. But they have to come in legally. So we want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military and ideally we don't have to use it you know we had no wars four years we had no wars we're going to be paying down debt we're going to be reducing taxes we have we can do things that nobody else can do nobody else is going to be able to do it china doesn't have what we have nobody has what we have but we have the greatest people also maybe that's the most important thing es parte de lo que dijo ayer donald trump hoy mejor dicho hoy en la madrugada a eso de las 3 de la mañana, luego de autoproclamarse, lógicamente que con los números que le daban la victoria rotunda sobre eh, Kamala Harris. El tema de la frontera y de los migrantes es quizás lo más sensible de la perspectiva de quienes hemos llegado acá y tenemos un estatus no regular. Su servidor, por ejemplo, es un solicitante de asilo por una persecución política. Me pongo de ejemplo por, para más o menos explicarlo. Y soy desnacionalizado, por tanto, para los sapos que he visto que, que hablan eh, algunas eh, de sus andeses y escriben algunas de sus andeses, a mí no me puede deportar nadie para Nicaragua porque dicen ustedes que yo no soy nicaragüense, entonces yo no tengo país por aclaración, ¿verdad? Porque ustedes dicen eso. Pero bueno, en resumen, cualquier migrante que ha llegado acá y no ha cometido delitos, no debe sentirse con miedo. Cualquier migrante que ha llegado acá y que tiene argumentos para solicitar quedarse, debe hacerlo. Y ustedes escucharon lo que dijo Trump. Y, 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 y esto, ¿verdad? Con todo el respeto. Dice que van a cerrar la frontera y que si quieren volver a entrar tienen que volver a hacerlo legalmente. ¿Por qué? Porque si algo que no se puede negar es el desorden que se armó en la frontera durante la administración del presidente Biden. Hago el paréntesis que yo como nicaragüense reconozco. Eh, la apertura del presidente Biden y su administración en el sentido de los nicaragüenses que han venido con parol. Más de 100.000 nicaragüenses que han sido beneficiados. Y eso nosotros lo reconocemos y lo agradecemos. Pero también ha venido, dentro de ese parol, ha venido una gran cantidad de gente que ni siquiera se merece estar acá. Y eso hay que decirlo con todas las letras también. Y gente que es. A fin a la dictadura sandinista que nos obligó a salir de Nicaragua. Igual pasa con Cuba. Gente que le trabajó a la dictadura cubana, criminales han llegado aquí al imperio a través del parol. Igual pasa con los venezolanos, pero no son todos. Y entonces es ahí donde hay que distinguir. Se ha hecho una melcocha, una mezcolanza, y eso genera, lógicamente, molestia. Pero al margen de ello, también está el tema de los 222, que fue a través de la gestión del presidente Biden, que tiene en medio también un asterisco, y ese es mi perspectiva, y ustedes lo conocen, lo he dicho en otras ocasiones: que Ortega desterró, cometió un crimen, y aquí se les recibió por, por temas humanitarios. Pero bueno, igual va pasando con los 135, 120 están esperando venir para acá, ya tres vienen mañana, los primeros tres vienen mañana de Guatemala para acá. Pero reitero, yo tengo esperanza, por lo menos, de que la política migratoria que vaya a implementar Donald Trump al regresar a la Casa Blanca no sea drástica, dramática e inhumana. Creo que debe haber una política de estudio. En relación a cada caso. No es un asunto de que los metemos todos a una maleta, a un bolso y va de viaje, no. Creo que, creo que la gente, cuando, cuando da por sentado este tipo de acciones bajo esa percepción, creo que es una lectura ligera del asunto. Espero yo que no venga con con resentimientos con sed de venganza para quienes son sus adversarios y que le pusieron enormes obstáculos para poder llegar hasta donde está y dicho sea de paso trump es el primer presidente que está señalado y ha encontrado culpable de un caso de los tantos que le pusieron y que alcanza la presidencia hay que decir las cosas como son que si el caso es bueno que si es malo que si lo manipularon que si eso ya comienza todo el mundo a darle el matiz desde la perspectiva de cuánto eh, apoya o no al, al, al político republicano que ha conseguido una contundente victoria. Pero ojalá y que no venga con una sed de, de, de venganza, como les digo, una sed de, de ojo por ojo, diente por diente, porque este país, querramos lo no, tiene una gran cantidad, casi la mitad, de ciudadanos que apoyan al Partido Demócrata. Y esa enorme cantidad de personas que viven acá merecen que se les respete, que se les, que se les tenga eh, la consideración que la ley les establece. Entonces yo creo que... Tiene un enorme reto el, el, el presidente Trump, ahora electo, reelecto presidente Trump, eh, enfrente. ¿Y cuál pudo haber sido esa, ese clic que tuvo para que la gente votara por él? Acá en Estados Unidos, la economía pesa enormemente. Y muchos dicen y afirmaron y argumentaron que iban a votar con el bolsillo. Y podría ser parte de, no es solamente eso, pero parte de, de, del gran éxito de Trump, es la comparación que hacía la gente con la economía hace cuatro años. Y esto tiene que ver con inflación, con capacidad de adquisitiva, con capacidad de compra, con impuestos, con eh, elementos que le atañen a cada ciudadano que vive en este país y que lo involucran de manera directa porque cualquier acción que se toma, cualquier decisión que se toma en relación a la economía afecta directamente al ciudadano y a su familia. ¿Cuántos me gustas llevamos, doña Deikel? Cuéntenme, doña Deikel, ¿cuántos me gustas llevamos a esta hora? Dice doña Deikel que, que hemos alcanzado a esta hora. ¿Cuántos? 320. Dele me gusta al programa. Y con sus me gustas, ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas eh, digitales. Tanto el presidente Biden como Kamala Harris han llamado a Donald Trump y han reconocido. Su triunfo. Ambos prometen una transición pacífica, como debe de ser, ¿verdad?, en enero próximo. Y eh, Harris dice que no renuncia a su causa, que es la causa por la que se involucró en esto. Me parece que eh, tiene camino político por delante. ¿Cuánto? ¿Por qué y para qué? No se sabe. Sobre todo porque ella fue, y, y esto... Los que, los, los, que, los, los que analicen esta situación con más detenimiento acá, fue una candidata improvisada que no se disputó contra nadie, sino que salió, diríamos los nicaragüenses, al dedo o al dedazo, luego que el presidente Biden decidiera eh, hacerse a un lado con su candidatura después de aquel, de aquel desastroso eh, debate en el cual Trump bailó. En el escenario eh, sin, que, sin que Biden pudiese hacer algo eh, al respecto. Bien, ha habido reacciones hasta ahora de esto. En el mundo, doña que las reacciones cuáles son. Veamos la nota eh, de la voz de América que dice eh, cómo ha reaccionado el mundo a eh, la victoria contundente, rotunda eh, e incuestionable de Donald Trump. En medio de una marcada expectativa, líderes globales recibieron la victoria al republicano Donald Trump, luego de asegurar al menos 270 votos electorales. Tras felicitar al vencedor de la contienda, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aseveró que una relación sólida entre su país y Estados Unidos es absolutamente crucial. Seguiremos trabajando como lo hemos hecho en los cuatro meses de gobierno en cuestiones de seguridad, nuestra economía y los conflictos globales. La portavoz del gobierno francés destacó la alianza con Estados Unidos y aseveró que el presidente Emmanuel Macron seguirá trabajando con Trump. Similar pronunciamiento hizo el canciller alemán Olaf Scholz. Francia trabajó con la administración Trump durante cuatro años, así que vamos a hacerlo de nuevo. Nuestros lazos con los Estados Unidos son más estrechos que con cualquier otro país fuera de Europa. Otros aliados estadounidenses usaron la red X para felicitar al triunfador. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, valoró el compromiso del gobernante electo con el enfoque de paz a través de la fuerza en los asuntos internacionales, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el regreso de Trump a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo para una poderosa renovación del compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citado por la cadena RT, declaró a periodistas, no olvidemos que estamos hablando de un país hostil que está involucrado directa e indirectamente en la guerra contra nuestro Estado. China, en cambio, dijo que esperaba una coexistencia pacífica con Estados Unidos. Hasta el cierre de esta edición, Corea del Norte no se pronunció sobre el resultado. Néstor Aguilera, voz de América. Y todavía no se pronuncia Corea del Norte, seguramente lo va a hacer. Mañana o pasado, o cuando se le ocurra al criminal Kim Jong-un. Recuerde usted que la familia Multiservices está a su disposición para resolver todos sus problemas en un solo lugar. La familia Multiservices le presenta sus servicios de taxes personales, taxes corporativos, servicios migratorios, además de eso, seguros de salud, Obamacare y seguros de vida, compra, venta, refinanciamiento de casas. Y su item number. Todo esto en un solo lugar en la familia Multiservices de Okichobi la familia Multiservices de North Miami. Marque los teléfonos y recuerden que están buscando siempre preparadores de taxes para la temporada de los taxes. Confíen en el trabajo de la familia Multiservices. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Ha habido también, eso es en el mundo, ha habido reacción en América Latina. Veamos. Varios de los mensajes que se han compartido en las cuentas de X de los presidentes de la región y también las dictaduras han reaccionado. Yo creo que las dictaduras están un tanto preocupadas. Hay gente que dice, no hombre, si Trump no va a hacer nada en contra de ellos. Bueno, todavía estamos, hay, hay que ver qué va a ocurrir. Veamos los mensajes, doña Nadia, que comencemos. Aquí está lo que mandó a decir Lula en su cuenta de X a Trump. Mis felicitaciones al presidente Donald Trump por su victoria electoral y regreso a la presidencia de Estados Unidos. La democracia es la voz del pueblo. Siempre y siempre debe ser respetada. El mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para tener más paz, desarrollo y prosperidad. Le deseo suerte y éxito al nuevo gobierno. Aquí está lo que escribió el presidente de Ecuador. Daniel Novoa, felicitaciones a, a Donald Trump. El futuro parece prometedor para el continente. Aquí está la señora que ilustra zapatos y sirve el café en eh, el alba, Xiomara Castro, que dice que es antifascista y saluda a alguien que los izquierdosos y mohosos del enchufado dicen que es... Fascista. Felicidades al presidente Donald Trump por su triunfo en las elecciones y por ser elegido por el pueblo de los Estados Unidos en una jornada pacífica y democrática. Le expresamos nuestros mejores deseos para que su administración fortalezca las relaciones con América Latina y el Caribe. Aquí está el mensaje del presidente de Guatemala, Bernardo Areva. Lo felicito al presidente Trump por la victoria electoral y le deseo muchos éxitos en esta nueva... Etapa en la Casa Blanca. Extiendo la felicitación al pueblo de los Estados Unidos de América que se ha expresado democráticamente en las urnas. Seguiremos trabajando con Estados Unidos para fortalecer nuestros lazos en las causas y bajo los principios comunes que históricamente nos han unido como naciones durante 175 años de relaciones diplomáticas y de amistad entre nuestros pueblos. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Felicito al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Trabajaremos juntos, perdón, trabajaremos junto al nuevo gobierno para seguir fortaleciendo la relación entre nuestros países para beneficio de nuestra gente. Es lo que escribió el presidente de Uruguay. Acá está el otro mensaje, que es el del presidente de Paraguay, Santiago Peña. Felicidades al presidente Trump. Por, haber, eh, por ser elegido como presidente de los Estados Unidos, la democracia ha demostrado una vez más su fortaleza. Paraguay y los Estados Unidos comparten profundos valores democráticos y estoy seguro de que continuaremos fortaleciendo nuestra cooperación en beneficio de nuestras naciones. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicito a Donald Trump por la victoria obtenida en la elección presidencial de los Estados Unidos y al pueblo de ese país por fortalecer la democracia. Seguiremos trabajando juntos en temas de migración, seguridad y comercio internacional. Aquí está, este fue, en realidad este fue el primer presidente que saludó a Trump, a la par, que, eh, a la par de Miley. Dice Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, felicitaciones eh, eh, al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que Dios le bendiga y... Le guíe. Eso es lo que. Felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, dice la nota, dice el, el mensaje, perdón, de Bukele. Aquí está Petro, que parece que siempre anda eh, eh, delirando y bajo, bajo los efectos de algún somnífero cuando escribe cosas en su cuenta de... Es impresionante este tipo. El pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El diálogo norte-sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras con prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La única manera de sellar la frontera es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en Estados Unidos no podía aplaudir el genocidio de Gaza. A ver, Daniel, hagamos una pausa en esto, por favor. Vuelva conmigo aquí, por favor. ¿A este tipo qué le dan? ¿Qué le dan a Petro? O sea, es que este, 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 se, se empeña a Petro en hacernos ver que le encanta hacer el ridículo y manifestar eh, los efectos que le provocan eh, las sustancias que consume. ¿Qué tiene que ver, este, póngame el último párrafo, doña Níquel, yo, yo respeto muchísimo eh, la tragedia, lógicamente, que está pasando con la guerra, pero que, díganme ustedes, a ver, póngame por favor, Doña Níquel, ¿qué tiene que ver este último párrafo? Con todo lo anterior. No sé, sea, pues, si alguien me lo puede traducir. La posibilidad progresista en Estados Unidos no podía aplaudir el genocidio de Gaza. No sé. Incomprensible, por favor. Incomprensible. No, no trato de explicarlo porque no... No lo no, 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 no puedo, no me da. No puedo. Se me, se me atrabó el cerebro ahorita nuevamente. Lo he, lo he leído 300 veces ese mensaje y no lo entiendo. Pero es que eh, cuando le... alguien, por favor, ahí nos dice más o menos qué es lo que entiende de esto, porque yo estoy, estoy perdido. Bueno, sigamos con otros mensajes, doña que No, no perdamos tiempo con Petro. Dejémoslo con su sumnífera. Pedro Sánchez, presidente de España. El socialista Pedro Sánchez. Felicitaciones a Donald Trump por su victoria y su elección como eh, presidente 47 de los Estados Unidos. Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una fuerte asociación transatlántica. Sí, señor, dice eso lo que dice Pedro Sánchez. Sigamos, doña Adika. Aquí está Josep Borrell, canciller de la Unión Europea. Felicito al presidente Trump por su elección. Estas elecciones tendrán consecuencias para todas las regiones del mundo, incluida Ucrania y Oriente Medio, donde la seguridad mundial está en riesgo, escribió Borrell. Aquí está. Búsqueme a mi ley, por favor, por ahí. Y a la presidenta de México, que ya sean ya se Bueno, mi ley fue el de los primeros que, que escribió. Eh, felicitaciones por su formidable victoria electoral a Donald Trump. Ahora eh, hay que volver de nuevo a América Grande. Saben que pueden contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Éxitos y bendiciones atentamente, Javier Milei, presidente de Argentina. La presidenta de México, la señora Cheibaum, escribió esto en su cuenta de X. Lo escribió más con, con desgano que con ganas, lógicamente. ¿no? Expreso mi más entera felicitación a Donald Trump, quien resultó ganador de la elección presidencial de Estados Unidos de América. En nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral. Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza. Doña ¿Por qué hace énfasis en la soberanía? Porque ella quiere mostrarse de entrada digna, autodeterminada y soberana. ¿Qué dijeron las dictaduras? Bueno, la, los criminales del Carmen felicitaron al pueblo de Estados Unidos por la jornada electoral, pero no mencionaron a Donald Trump, veamos <laughs> su amargado y descompuesto mensaje. Comienzo a leerlo por acá. Saludamos al pueblo de Estados Unidos, de Norteamérica, que ha protagonizado una nueva campaña electoral pronunciándose sobre sus aspiraciones y necesidades en la vida cotidiana y alrededor de los temas candentes que le aquejan y que aquejan a toda la comunidad humana. Dice el mensaje de la dictadura de Nicaragua. Nos unimos a las familias y pueblos que en todas partes de nuestro planeta. Seguimos trabajando con esperanza, afianzando nuestros derechos y soberanos, y urgiendo un mundo de justicia y respeto y consideración. Como siempre, nuestro reconocimiento al pueblo que en los Estados Unidos vive realidades y también conoce las verdades de los pueblos que, con la fuerza de nuestras identidades, culturas, derechos y libertades, caminamos ya en otro, mu en otro mundo que Sabemos y hacemos posible. Unidos seguimos afianzando nuestros valores y realizamos nuestros propósitos de seguridad humana, vida y caminos de encuentro en sintonías que nos pertenecen. Nuestras oraciones por tranquilidad y concordia para el pueblo de Estados Unidos desde la fe y la fortaleza de nuestros pueblos de Nicaragua. <laughs> A ver, vamos por aquí, doña Dick, Gracias. Todos los mandatarios o buena parte de ellos, ustedes está, están leyendo conmigo lo que escribieron. Saludan a Trump y al pueblo de los Estados Unidos, porque es el pueblo el que protagonizó la jornada electoral. Pero como los tienen tan ardidos que sea Trump el que ganó la, la contienda electoral, que son tan bajos, tan gachos, y tan, eh, eh, voy a ocupar la palabra de ellos, tan minúsculos, que se sienten menos si mencionan al ganador para más la otra dictadura la de venezuela pues el tal matón de maduro si sí dice otras cosas reconoce a trump primero ah, ya vamos a ponerlo y después le dice que pues con todo el, el palabrerío de la autodeterminación y el respeto y la, y, la, y la independencia y van a seguir trabajando doña Edith. Eso que recordemos que siempre los comunicados los hace Murillo. Y entonces, ella no puede perdonarle a Trump que sea, que haya sido él directamente el que con una eh, orden ejecutiva la sancionara directamente a ella. Buen punto, ¿no? No se le olvida. A la chintana del Carmen, que eh, fue Trump el que le dio el primer cinchonazo. Y ella es doña rencorosa también. ¿no? Y no ha podido ella. No, no, no ha sido precisamente por eso que no ha podido alcanzar su sueño de ponerse la banda dictatorial, pero sí en el mundo la ven como una eh, maléfica, maleante, siniestra, trepadora, eh, sangre fría y asesina mujer eh, en Nicaragua. Veamos lo que dijo la dictadura eh, eh, venezolana sobre lo ocurrido ayer acá en Estados Unidos. Y entonces, felicita al pueblo de Estados Unidos. Lo primero que hace, ¿no? Este, el matón de, de Maduro y al presidente electo Donald Trump por su victoria en dicho proceso. Venezuela siempre estará abierta a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses, enmarcadas en un espíritu de diálogo, respeto y sensatez. El reconocimiento, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Son fundamentales para la construcción de un mundo nuevo y bla, bla, bla. El pueblo de Venezuela comparte lazos históricos y ta, ta, ta. Y hay unas, unas cuantas pinceladas para decirme nada, tenemos una relación. Creo que están preocupados. Creo que están preocupados y tienen razón de estar preocupados, definitivamente. Bien. Chase Baum, ustedes les vieron el, el mensaje. Antes de ese mensaje, ella decía que iba a esperarse un ratito más porque faltaban algunos estados a lo mejor Claudia Sheinbaum pensaba que venía eh, una ola de votos demócratas y que podía cambiar el resultado todavía hoy por la mañana porque al igual que López Obrador hace todos los días esas que se llaman las la mañaneras y le preguntaron y dice que vamos a esperar porque todavía faltan algunos estados qué estaba esperando no lo sé pero ahí mismo Dijo que no, o sea, no había por qué preocuparse si Trump era el ganador y porque las relaciones con Estados Unidos, ni la empresa ni sus paisanos mexicanos tenían por qué preocuparse. Escuchamos lo que dijo. Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver eh, cómo avanzan los estados que... Vamos a escuchar, perdimos por un momento la señal. Parece que allá en el Carmen está eh, la olla hirviendo y tratando de hacer algún tipo de, de interferencia, interferencia para que el programa siga. Veamos lo que, lo que dijo eh, Claudia Cheybaum, que como les digo, esto fue antes del mensaje de X que pusimos en el recorrido de los de las reacciones al triunfo del presidente elect, reelecto presidente Donald Trump. Le dice a sus paisanos y a los empresarios mexicanos no se preocupen que la relación con Estados Unidos va, va a estar bien, veamos. Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver eh, cómo avanzan los estados que faltan y también pues la posición de, de ambos candidatos. ¿no? Ya se manifestó el presidente Trump, pero es prudente. Eh, esperar eh, a todas y todos los mexicanos, no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación, México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación. Con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. No sé qué estaba esperando Baum para saludar a Trump. No iba a pasar nada extraordinario. Ya eso fue hoy por la mañana. Esas mañaneras son a las 9 de la mañana de México, que son como las 10 de la mañana de acá o a la misma hora de acá, en los Estados Unidos. Por tanto, ya estaba definido, pero se estaba resistiendo a hacer su mensaje. ¿Por qué dijo eso la presidenta de México? Porque Trump, en la víspera de la elección, le mandó a decir al gobierno mexicano que tenía que parar el tráfico de drogas y de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, porque de lo contrario iba a tomar eh, medidas drásticas y son medidas económicas que podrían impactar. Eh, al comercio mexicano que depende muchísimo de eh, los Estados Unidos. Eh, vamos a ver lo que eh, dijo él. Vamos a ver. ¿Me están escuchando bien? Porque veo acá que parece que el sonido está. Está entrecortado. Vamos a ver si me pueden eh, dar algún tipo de, de señal. Si nos están escuchando bien. Estamos eh, monitoreando también ustedes su, su eh, Estamos viendo sus mensajes, sus, sus comentarios y parece que está como entrecortado el audio. Me confirman si todo está bien para ver si seguimos. Eh, no tiene que. El, 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 eh, vamos a ver, vamos a ver. Estoy déjenme un segundo, por favor, ayúdenme con el audio para ver si estamos bien. Estoy estoy tratando de, de encontrarlo. Estamos bien. Yo escucho bien. Dice gracias. Muy bien. Aquí está lo que dijo Trump en la víspera de la elección y por lo cual este mensaje de Chibón de que no se preocupen, todo está bien, no pasa nada, eh, eso es lo que me explica eh, eh, ese, ese mensaje tratando de tranquilizar a los mexicanos porque lo que dice Trump es una medida económica que es seria y que podría tener grandes consecuencias. frontera compartida. Si no detienen esta arremetida de delincuentes y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer de inmediato un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. 25% de arancel sería catastrófico. Y que si siguen haciéndolo, subiría hasta el 50, dijo después, y si, seguías, y si seguían sin parar el tráfico de drogas y de inmigrantes ilegales, podría ir hasta el 75. Cuidado, el 100. Son eh, parte de los elementos que generan, de alguna manera, eh, miedo e incertidumbre sobre qué es lo que sigue con Trump. Yo espero, de nuevo, que sepa administrar el poder que le ha dado el pueblo de los Estados Unidos en la votación de ayer. Ha habido también reacciones, pero antes de eso añadir que cuénteme cómo andamos con los me gusta, cómo andamos con, con, con la reacción de la gente también eh, eh, a esta hora. ¿Cuántos me gusta llevamos? 500 me gusta. Creo que queremos estar ya en 600, 700 me gusta. A esta hora tenemos 1700 cuentas conectadas. Es decir, nos están quedando, nos, nos están debiendo como 1.200 me gusta a esto. Pero gracias por sus me gusta. Recuerde que don Mario Vallecido está ofreciéndole su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Assure for Life es una opción que usted tiene a su mano, marcando el 305-439-6524. Un plan de asistencia funeraria con más de 70 años de experiencia, con cobertura en Estados Unidos. Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Hacemos énfasis en todos los planes porque son buenos, pero le recomendamos la opción número dos, que es la que le permite repatriar el cuerpo de un eh, familiar suyo desde cualquier lugar de América Latina en donde el plan tiene cobertura hacia Nicaragua. También incluye eh, el pago de un boleto de avión para que usted vaya a Nicaragua y verifique que cada letra de lo que está firmado en el contrato, se cumple a cabalidad. Llame a Don Mario a cualquier hora, porque Don Mario está a su disposición: 305-439-6524 y obtenga, por favor, su plan de asistencia funeraria a Sure for Life. Ha habido reacciones también desde grupos opositores nicaragüenses sobre la victoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Veamos lo que ha escrito eh, este, la plataforma de unidad por la democracia, que saluda la victoria del candidato republicano y dice lo siguiente en el tercer párrafo del comunicado. En este contexto aprovechamos la ocasión para hacer un llamado al presidente electo y toda la sociedad estadounidense a brindar su apoyo a la comunidad de nicaragüenses que ha buscado refugio en este país debido a la represión política en Nicaragua. Son miles quienes perseguidos por sus ideales y su deseo de una Nicaragua libre, se han visto obligados a dejar atrás su vida y sus familias, iniciando de cero en un país que les ofrece esperanza y seguridad. Agradecemos enormemente los esfuerzos para facilitar la integración de los nicaragüenses en situación de refugio, quienes han demostrado un espíritu de trabajo, resiliencia y amor por la libertad, valores que resuenan con el espíritu estadounidense y creemos necesario que lo sostengan en el tiempo. Eso es lo que dice la plataforma de unidad por la democracia PUDE. También eh, el movimiento de concertación eh, democrática Monteverde escribió este mensaje, saludando al presidente Trump y a su vicepresidente JD Benz. Dice, eh, hacemos votos para que la nueva administración ponga énfasis en cimentar. La democracia como sistema de gobierno en América Latina y pedimos especial atención para las democracias que requieren ser restauradas en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Eso es lo que dice en la parte toral el mensaje de la plataforma de unidad, eh, la, la, la plataforma de concentración democrática Monteverde. Y también está el mensaje de la confederación eh, nicaragüense, la confederación opositora nicaragüense, que. Indica lo siguiente en uno de los párrafos la parte toral. Desde la Gran Confederación hacemos un llamado respetuoso pero enfático al nuevo liderazgo estadounidense en favor del fortalecimiento de las estrategias destinadas a apoyar la democracia en la región latinoamericana. Solicitamos una cooperación efectiva para ejercer presión económica sobre la dictadura, sobre las dictaduras que socavan los principios democráticos en nuestra región, en, con especial atención en el debilitamiento del régimen autoritario en Nicaragua. Asimismo, instamos al gobierno de los Estados Unidos a brindar un respaldo tangible y consistente a la fuerza democrática opositora al régimen sandinista de Daniel Ortega, con el fin de encaminar a nuestro país hacia un sistema de gobierno transparente y responsable donde prevalezcan los derechos humanos, la justicia y la libertad de expresión. Es parte de los pronunciamientos que ha habido desde movimientos opositores nicaragüenses en relación... Al contundente triunfo del de eh, republicano Donald Trump, Donald Eichel. Dígame, tiene dos inquietudes de Donald Eichel. Vamos a ver cuáles son. ¿Por qué el latino vota por Donald Trump si Donald Trump se bajo ¿Por qué el latino vota por Donald Trump si.? Trump eh, se, man, se manejó con un discurso fuerte antimigrante. Mire, para avanzar, porque tenemos que avanzar, doña Eichel, le vamos a preguntar eso a nuestro invitado, el doctor Guillermo Bell, para que nos tenga. Yo voy a, a poner mi punto ahí y a ver y escuchar lo que nos diga él. Bien, vamos a Nicaragua. La dictadura no ha dicho oficialmente cuántos despedidos ha habido hasta hoy en su plan de compactación. ¿Se acuerdan que de eh, agosto se anunció un plan de compactación? No lo dicen oficialmente ni va a aparecer hace cínica, indicando tantos en el Ministerio de Hacienda, tantos en, en el MEFCA, tantos en el MINSA, pero en el Seguro Social ya se van contabilizando 7 mil trabajadores oficialmente del Estado. Y son eh, trabajadores profesionales que estaban con la dictadura de diversos eh, ministerios y que ahora han perdido su trabajo. Han perdido su trabajo y recuerden que nosotros tenemos una fuente que nos informó que el plan de aquí a diciembre es tener por lo menos, por lo menos 25 mil trabajadores cesanteados, eh, es decir, mandados a su casa, sin liquidación, sin pago de indemnización, y a los que son compañeros, reconocidos como compañeros, les dicen, si son mayores de edad, si tienen a sus hijos, pues que los metan en la policía o que los metan en el ejército para que no se queden sin eh, el ingreso, pues que ellos están. Generando y que ahí también la gente está necesitando siempre fuerza represora, gente que se quiera poner el uniforme para reprimir. Miren, en los 7 mil trabajadores están también eh, funcionarios de las alcaldías que maneja la dictadura. Imagínense lo que dice acá el diario La Prensa: las 153 alcaldías y otras instituciones públicas tienen hasta el 5% de su planilla bajo contratos de servicios profesionales y esos contratos no pueden renovarse porque las plazas están congeladas. El 7 de agosto, como parte del programa de compactación, se congelaron las contrataciones en el Estado y se dejó establecido que solo en casos extremadamente necesarios podrían solicitarse eh, la contratación y directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, hay 7 mil que ya quedaron fuera. El plan es llegar a 25.000 mil a finales de diciembre. Las contrataciones, las plazas están congeladas. Y si alguien es necesario, si alguien es verdaderamente urgente, tienen que ir a preguntarle a Ortega y a Murillo. Mire, comandante, aquí está un señor que se llama Manuel Moreno. Pues. Eh, y está, necesitamos de él sus servicios porque es el único biólogo molecular que hay en Nicaragua. ¿Será que lo podemos contratar? ¿Qué dice usted? Y comienzan a hablar Ortega y Murillo, que no saben nada de biología molecular, sobre si lo contratan o no lo contratan. El tema es que estamos hablando ya oficialmente de 7 mil trabajadores que no están más en el seguro social. Se bajó la planilla estatal en 7.000, pero va a seguir bajando. Porque esta compactación, esta fusión del MEFCA, que ahora supuestamente es en Hacienda, y que eh, INAFOR ahora es asumido por Marena, todo eso significa despidos. Y va a haber más despidos. Va a haber más despidos. Lamentablemente, eh, esa es la realidad. Hay gente que está sumamente... Crispada porque no saben en qué momento le van a tocar la puerta para decirle lo están llamando de recursos humanos y chao. El gran problema que tiene esa persona es que ni siquiera va a obtener un pago, una liquidación para defenderse, para poner un caramanchelito como decimos, una venta de quesito, una venta de pollo, algo, para tratar de darle sustento a su no. ¿Hacia dónde va esa persona cree usted? al exilio. ¿Y hacia dónde van esos exiliados? ¿A Costa Rica o a Estados Unidos? Esa es la realidad, esa es la realidad que se está viviendo. Así que ya se han eh, eh, confirmado a través del Seguro Social 7.000 despidos eh, de parte de la dictadura. Y por otro lado, hoy el grupo de expertos de derechos humanos en relación a Nicaragua el Gren, como se le conoce por sus siglas, publicó un informe sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos contra estudiantes, docentes, directivos, académicos y personal universitario perpetrados por la dictadura, en que se revelan torturas incluso realizadas por los operadores represivos del régimen en contra de miembros de la comunidad estudiantil. El grupo de expertos documentó Graves violaciones y abusos a derechos humanos contra estudiantes, docentes, directivos académicos. Al menos hay 15 estudiantes asesinados desde el 2018 para acá. 150 expulsados de las universidades. 37 universidades canceladas y que están afectados a unos 25 mil universitarios y el sector. Eh, de la educación superior no cuenta con instituciones independientes según este informe del GREN. Para la elaboración de este documento, el grupo de expertos entrevistó a 130 personas, 78 hombres y 52 mujeres, todas reprimidas directa e indirectamente por pertenecer al sector académico, incluyendo a personas académicas, investigadoras y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Hay testimonios, Doña Níquel, en este informe del GREN, testimonios de estas personas, de las 130 personas, hay estudiantes. Muchos de ellos fueron sometidos a torturas indecibles y abusos indecibles, como por ejemplo la, sustra la, la sustracción de uñas, arrancarle la uña de los pies o de los dedos de las manos a otros. Los hacían dormir de pie días completos. O sea, pasaban día y noche de pie en un espacio completamente eh, cerrado, pero además de eso, sin la posibilidad de moverse para un lado o para otro. Ustedes se lo que es eso. Yo recuerdo aquel testimonio de, de, de Marco Novoa, ¿se acuerdan? Uno de los primeros que conocimos, que incluso a Marco lo. lo lo sometieron a algo que, 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 pues, es terrible repetirlo, pero lo que está en el informe entonces del GREN, aquí está la, la portada del, del, del informe y las conclusiones, señala que ha, ha habido una, una hazaña y una crueldad eh, verdaderamente abominables de parte de estos tiranos, de estos criminales y sus secuaces, gente con sangre fría que. Eh, le arruinó la vida a estos muchachos, los marcó para siempre, los marcó para siempre. Ahí están las conclusiones, verdad, que indica el GREN que eh, son violaciones a los derechos de la vida, la integridad personal, la libertad y la, y la integridad, la educación y la libertad académica. Han violado todos estos eh, principios, han no sido sometidos a tortura, a tratos crueles e inhumanos, degradantes. Ha sido violada la libertad de opinión, la de, de reunión, la libertad de circulación, a la nacionalidad. Algunas de estas violaciones constituyen a su vez los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, deportación y persecución por motivos políticos. El grupo de expertos ha confirmado la coordinación entre poderes ejecutivos, legislativo y judicial para cometer violaciones de los derechos del estudiantado, el profesorado y otro personal universitario descritas en este documento. La estrategia de represión del gobierno basada en violaciones sistemáticas de derechos humanos y actos de persecución ha también imposibilitado el estudiantado opositor o percibido como tal continuar sus estudios, hipotecando el aporte de las generaciones futuras al, al desarrollo del país. El sector universitario de Nicaragua ya no cuenta con instituciones independientes, es lo que dice este informe. Ayer presentamos, doña Edith, el altar Alejandro genético dijo eso. Que ustedes miraban ayer en el programa, recordando al Casimiro Sotelo y, y cómo, cómo le han agarrado el cerebro a los muchachos y se lo han eh, estropeado. Son cerebros atrofiados por la propaganda. Es una cosa horrible. Son muchachos que dice el tal Alejandro Yenet y, y doña le tenemos varias, varias, varias fuentes universitarias que nos dicen: mira, clases no recibimos. La mayor parte del tiempo se está hablando de cosas de la revolución. Y entonces, en el caso de la antigua UCA, que ahora es la Universidad Chico los Palotes, decía el tal Alejandro Yenet que estos muchachos han aprendido de la vida de Casimiro Sotelo y quieren ser como Casimiro Sotelo. ¡Gran baluarte, Pero es, es parte de esa narrativa y esa eh, intentona de la dictadura de tener eh, alienígenas, zombies... Autómatas que no tengan capacidad de reaccionar, que solo reciban, 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 repitan, repitan y actúen tal cual estuviesen siguiendo un hilo, sin, a, sin poder voltear a ver a ninguna otra parte más que ese hilo. Una cosa horrible. Están asaltando lo más sagrado que hay, que es eh, eh, la intelectualidad del joven para eh, sumergirse. En los estudios de verdad, convertirse en profesionales de verdad y servirle a su nación. El tal Genet dice que forman estudiantes respetuosos de derechos humanos y de libertad, de, libertad de, de, de pensamiento y pensamiento crítico. Completamente falso, pero es parte de la narrativa mentirosa, mentirosa de la dictadura. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y volvemos con el doctor Guillermo Bell para hablar con él sobre. Esto que ha ocurrido en Estados Unidos y el impacto que puede tener en las Américas, particularmente el triunfo de Donald Trump. No tenemos Patreon todavía, doña que el de noviembre. Son cinco. ¿Qué les ha pasado? Ya pasaron las elecciones, ya tenemos el resultado. Eh, nos gustaría ver que aparezcan nuestros primeros Patreon del mes. Recuerda que son cinco al mes. Desde tres dólares mensuales, usted puede ser patrocinador directo de este programa. Así que le invitamos a que se sume a la familia de los Patreons. www.patreon.com pleca café con vos. Ahí encuentra usted la ruta para eh, sumarse a esta gran familia, la familia de los Patreons. ¿Cuántos me gusta llevamos, Daniel? Cuénteme. Cuénteme, para yo contarle a los amigos por dónde andan los no me gusta. Ya hemos pasado los 700. ¿600? ¿Están, están como... otros Ah. Vienen otros 600, me dicen, ah, bueno, pues no estén de nosotros con no con me gusta. <laughs> Dele me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a la pausa comercial y volvemos con el doctor Guillermo Bell para nuestra entrevista. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, Sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola, amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que hoy, mañana. Sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café Ay. es café con vos. É café com você.